Invitamos al embajador mundial de la paz, doctor William Soto, para presidir este acto. Nuestro visionario y gestor del proyecto Justicia para la Paz de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Y nuevamente invitamos al doctor Camilo Montoya para que proceda a presentar conclusiones generales de este foro, las proyecciones que tenemos para los próximos meses, anunciar la sede del próximo foro internacional judicial, el cual ya estamos a la expectativa porque sabemos que la unión del foro en septiembre en Colombia con las conclusiones de este foro en Buenos Aires, seguro que serán el antecedente invaluable para que el próximo foro tenga una concurrencia masiva y sobre todo que pueda repercutir en las instancias, en los organismos multilaterales que tienen que ver con el tema judicial penal internacional. Doctor Camilo Montoya con todos nosotros. Bueno, ya nos acercamos al momento de cierre del foro. Vendrán las palabras del señor embajador mundial de la paz, nuestro inspirador y nuestro ideólogo, como dice Carmencita, el doctor William Soto. Entonces, a manera de conclusión, pues tuvimos, no es fácil realmente porque pues todos escuchamos la calidad de las ponencias, la profundidad de las mismas y sobre todo la libertad en los planteamientos que se hicieron acá. Quiero comenzar por parte inicialmente de lo que llamó el doctor Julio César Pineda, uno de los moderadores, la hoja de ruta. Por eso cuando se diseñaron estos foros, le sugeríamos al señor embajador mundial de la paz de que su ponencia fuera la que en forma magistral abriera los foros, porque son ponencias que afortunadamente y enhorabuena han tenido repercusión ya en el ámbito internacional. Hemos escuchado algunos dignatarios, algunos líderes políticos, diplomáticos en el ámbito internacional que han estado haciendo algunas afirmaciones que afortunadamente hacen eco de las propuestas del señor embajador mundial de la paz. Entonces, esos puntos fundamentales que señaló esa hoja de ruta fueron básicamente que la Segunda Guerra Mundial y toda la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial pues dio origen a la promulgación de esos dos grandes instrumentos de derecho internacional, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y el Estatuto de Roma de 1948, aunque el Estatuto de 1998, aunque fue mucho después, pero de todas maneras allá con la convención se planteó la necesidad de un tribunal penal internacional de carácter permanente. Respondió el mundo con tribunales ad hoc, pero luego vino el Estatuto de Roma y crea la Corte Penal Internacional. También planteó el doctor William Soto la necesidad de revisar la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y el Estatuto de Roma con miras a ampliar, como lo decía hace un momento, el espectro de protección. Incluir a los grupos políticos, por ejemplo, a los grupos culturales, a los grupos económicos, y eso pues obviamente es una propuesta que la calificó el doctor Zaffaroni antenoche cuando estuvimos allí en esa entrevista que tuvimos con él, un conversatorio, planteaba el doctor Zaffaroni, señalaba de que era una propuesta, y lo escuchamos, muy optimista, y que no era fácil, dijo él. Él dijo, no es tarea fácil, sin embargo reconoció, a propósito voy a las conclusiones también con el doctor Zaffaroni, porque pues así, para no hacerlas así ponencia, porque el tiempo no lo permitiría. Pero se calificó el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni la convención de caricaturesca, de discriminatoria,
y dijo que ahí lo que había era una caricatura del nazismo y que lo que se había recogido era prácticamente una serie de conductas con miras a responder a la necesidad, mejor, de responder a esa atrocidad genocida desplegada por parte de los nazis, pero que se dejó una serie de conductas por fuera que no solo han sido ejecutadas a través de la historia por los nazis, sino por otros grupos políticos también. También se planteó la necesidad de crear esos observatorios permanentes. Ha venido insistiendo el señor embajador mundial de la paz en la necesidad de crear observatorios permanentes para monitorear la exclusión. Entonces, y observatorios regionales. Se habló también de la democratización de la ONU en la ponencia del doctor Soto, de cómo es necesario revisar la estructura de la Organización de Naciones Unidas, más concretamente el Consejo de Seguridad, con miras a incluir o ampliar el número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, para que se vincule como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU un país de América Latina y también otro país de Europa y también otro país que podría ser, dice el doctor Soto, la India. Es reconocida por su democracia y también por su extensión y el número de habitantes. También se planteó el derecho al veto por parte del señor embajador mundial de la paz, la necesidad de revisar el tema del veto o del derecho al veto por parte de las 5 potencias que forman parte del Consejo Permanente de Seguridad de la ONU. Lo que quiere la Embajada Mundial de Activistas por la Paz es que se elimine el derecho al veto cuando se trata de adoptar soluciones inmediatas o en caliente por parte del Consejo de Seguridad respecto o por parte de la Corte Penal Internacional respecto de la prevención, represión y sanción del delito de genocidio. Exactamente en ese punto considera el señor embajador que no conviene que se le permita a una sola potencia dar al traste con lo que democráticamente ha decidido la Asamblea General de Naciones Unidas. Es una propuesta también muy ambiciosa, pero muy interesante. Y sobre todo, yo diría, muy conveniente, muy provechosa. Plantea también subsidiariamente o en su defecto que si no se materializa la eliminación del derecho al veto, que quede al menos democrática y por voto, por mayoría, si se va a vetar una decisión. Es decir, voto al veto, que sea por voto el veto, que sea por mayoría y no una decisión unilateral de una sola potencia. Bien. El profesor Daniel Rafecas, juez federal acá en este país, planteó la necesidad de tener como referente obligado el Holocausto, la Shoah. ¿Por qué? Pues fue el referente para toda la humanización del derecho, fue el referente para la Convención, fue el referente para la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha sido referente obligado y debe ser, estamos de acuerdo, un referente obligado. Hablar de genocidio sin hablar de Holocausto es soslayar la verdad histórica. El profesor Zaffaroni, ya comentamos, habló de que en punto al aumento de países miembros de la ONU, de que es una tradición en Argentina, al parecer, esa propuesta. El doctor Luis Ernesto Vargas Silva, presidente de la Corte Constitucional, nos planteó el esquema dogmático en el ámbito legislativo en Colombia, como los avances de nuestra legislación. Y él, como jurista y profesor universitario en Colombia, destacó los avances en la tipificación de ese delito en Colombia. Sin embargo, también destacó las propuestas que ha hecho y las ejecutorias de la Corte Constitucional en ese punto concreto, cuando se examinó la constitucionalidad de todas estas normas, esta normatividad que tiene que ver con el delito de genocidio.
Una propuesta interesante del doctor Luis Ernesto Vargas tenía que ver con la necesidad de seguir avanzando y por eso él avaló la propuesta de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Es consciente de que hay que respetar, como buen demócrata, el principio de legalidad y por ende la convención nos ata. La convención nos vincula. Por más que queremos hacer una aplicación extensiva, no podemos porque estaríamos incurriendo en el error de los funcionalistas que pretenden ampliar el alcance prohibitivo del tipo penal, ilegítimamente, me parece a mí. Hay que hacerlo, pero respetando la legalidad y para ello hay que modificar el instrumento. Una vez modifiquemos el instrumento, habrá libertad de acción para la judicatura. El profesor, yo le pido también a los ponentes que fueron ponentes que me ayuden con alguna idea que de pronto se me quede. Estamos en un foro, entonces alguna idea es bien recibida aquí, una ayudita, un soplo, como dicen los estudiantes, el que me quiera soplar me puede soplar, yo no estoy calificando acá. Entonces, pero en punto a la propuesta del doctor Adrián Rivera, hizo énfasis en la educación, ¿verdad, Franco? En el tema de la educación, en la importancia de la educación, y él señalaba de que la educación, como bien señalaba el doctor Soto, es un poder, pero que también había algo más allí de fondo y es la parte ética en el papel de la educación. Una propuesta muy interesante porque no hace énfasis en el carácter represivo, sino en el carácter preventivo de como solución planteada en este foro. El doctor Franco Marcelo Fiumara hizo énfasis en la educación también, se le llamó la mesa de la educación, como buenos docentes que son, pero hubo algo que me llamó la atención de la propuesta del doctor Fiumara y lo rescato en este momento, es que esa educación tiene que ser una herramienta para la justicia no tardía. Si queremos una justicia eficaz, tenemos que educar. Miren ustedes, uno dice, pero ¿qué? ¿Cómo fusiona o cómo juxtapone estos elementos aparentemente dicotómicos, educación con justicia? Pero es que si educación previene delito, pues va a ayudar en el ámbito judicial. Y planteaba el profesor Fiumara que sea una educación de calidad, una educación donde se evalúe a los docentes. Eso lo hace la Universidad Libre en Colombia y entiendo aquí también, y en las universidades de América Latina, pero esa propuesta debe ser, no puede ser soslayada. Hay universidades donde se soslaya esa propuesta de la calificación al personal docente e implica la calificación de los programas y de las herramientas que se utilicen para educar. El doctor Luis Antonio Ortiz Hernández puso el dedo en la llaga, este magistrado venezolano, cuando criticó con maestría la estructura de la Corte Penal Internacional. La avala, la respeta y la dignifica como Tribunal Penal Internacional Permanente, sin embargo, le formula críticas de cara a la celeridad. El debido proceso, dice el doctor Ortiz, es un debido proceso célere, y si se atenta contra la celeridad, pues se atenta contra la justicia. Justicia tardía tiene ánimo vindicativo más que un ánimo de una justicia material. También planteaba el doctor Ortiz que, para las conclusiones también, no, creí que me estaban diciendo que se me acabó el tiempo para las conclusiones. No, sí, efectivamente aquí hay una idea que me están aportando de uno de los ponentes. Muchas gracias, muchas gracias. Decía el doctor Ortiz que efectivamente el número tan reducido de sentencias es un punto que debe ser examinado en el derecho penal internacional. O es que no se han cometido genocidios, o es que no se han cometido esas conductas atroces y por ende tan reducida las ejecutorias o los pronunciamientos de la Corte Penal Internacional, o es porque existen limitaciones funcionales a su autonomía, a su independencia, de acuerdo a la estructura, porque recordemos que está muy vinculada con el Consejo Permanente de Seguridad de la ONU. El Consejo Permanente de Seguridad de la ONU tiene la facultad de suspender una investigación que esté adelantando la Corte Penal Internacional. Y también tiene la facultad de
ser proactiva y disponer que la Corte Penal Internacional inicie una investigación. Ese punto debe ser revisado, lo planteó el doctor Soto en un foro que tuvimos en la UNAM en México. Tenía que ver con la independencia y la autonomía de la Corte Penal Internacional. Y hoy el doctor Ortiz ha recalcado en ello, pero lo ha hecho también con maestría. La doctora Liliana Quirós fue una de las moderadoras y hizo un aporte muy interesante, destacando las ponencias de los estudiantes, sobre todo, que estuvieron en esa mesa, y del doctor Mirsad Tocacha. Entre esas ponencias está la de la doctora Gladys Edilma Terán Sierra. Me parece que la doctora Gladys también engalanó como magistrada de la Corte Suprema del Ecuador este foro, cuando destacó la legislación ecuatoriana. Yo recuerdo en las clases del doctorado en Derecho, tres constituciones que los profesores de Europa destacaban y decían, son constituciones para leer, la de Ecuador, la constitución política de Bolivia, sobre todo esas dos decían que son constituciones que tenemos que leer, donde se plantea el respeto al derecho a la tierra, el derecho al agua, a la Pachamama y todos estos temas bien interesantes. Entonces, allí destacó la doctora Edilma la tipificación del genocidio en el Ecuador, cómo allí también el politicidio es delito y cómo se establece un tratamiento diferencial en materia punitiva, muy similar a lo que ocurre en el ámbito colombiano. Camilo Montoya Real planteó una especie digamos, le dio secuencia a su ponencia en Colombia. En Colombia se preguntó si habían respuestas válidas para la atrocidad genocida. Llegó a 5 respuestas y hoy desarrolló una de ellas, y es el tema de la Organización Estudiantil Latinoamericana o el Movimiento Estudiantil Latinoamericano. Explicó por qué un movimiento, por qué ese dinamismo de los jóvenes, por qué tenía que ser estudiantil, porque es en medio de los estudiantes donde se formulan esas propuestas innovadoras, y sobre todo también explicó por qué una respuesta puede ser válida o no puede ser válida, y por qué la necesidad de responder a la atrocidad genocida, calificándola como la que más demanda de respuesta tiene, por decirlo de alguna manera, aunque no uso esas palabras, pero diría yo que ese es el planteamiento. La necesidad de apoyar y reaccionar por parte de los estudiantes con la adopción de medidas preventivas contra el genocidio. El doctor Mirsad Tocacha explicó cómo es necesario que se recojan evidencias para poder investigar, juzgar y sancionar la atrocidad genocida. Destacó la importancia de las evidencias, explicó como buen investigador, todo con videos, con cuadros esquemáticos y estadísticos, toda la forma como se ha desplegado el proceso investigativo y la respuesta punitiva y en general la respuesta de la comunidad a ese genocidio en Bosnia, Herzegovina. Planteó el doctor Tocacha, me decía que él tenía algo por comentar acerca de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, que quería, pero que el tiempo no se lo había permitido. Yo creo que esta puede ser la oportunidad. Excuse me, sir, you told me that you have something to say about your conference. Do you think that this is the moment? Would you like to do it right now? To give the explanation that you have? If you want to do it now, or... If you want, you may do it right now, sir. Vamos a pedirle que Could you translate?
I prefer that. It is not a big intervention. Thank you. You can come. You know, when you are under pressure of time, you have no time to propose something. And I have been thinking about the role of embassy on long-term basis in the area of education and resolving problem generally of changing the convention of genocide on one side, but also about some kind of social role of embassy. Could you? I will be lost in translation, obviously. I will be lost in translation. There is two dimensions, in fact, of role of embassy, I see. One is to be initiator of changes of convention. It's a final time to change something in almost 70 years old genocide convention. That's one dimension. Second, very important social dimension. Let's first of all translate this first part. First part. Proposal to change convention. As a result of all these meetings, we need to produce something like our recommendation to UN to change convention. That's something what could be officially directed. But until it's like you put something into cosmos. When we are talking about UN, when we are talking about United Nations structure, when you send them some proposition, it is like you send something in the cosmos. What will happen, you never know. On another side, I consider that very important role of embassy to continue and to promote education and research. One of conclusions should be that we recommend to governments, to UN structures, UN, United Nations structures, and to international and domestic charity organizations and foundations to support students, academics, and all other researchers who are ready to investigate genocide, crimes against humanity, and war crimes. And war crimes. La guerra. Crimes la guerra. War crimes. It's a very important social dimension of embassy activities. Social dimension of activities of embassy. Of embassy. So it's my recommendation for conclusions. Thank you very much. He mentioned me gifts. It's nothing special. This Bosnian Book of Death traveling all around the world as an example of good practice.
and results of institution which is not connected with government. And it was my message to students. Don't wait your government to do something for you. You have to do that without the government. If they don't want to resolve some problem and answer some questions, you can do that. You can do that. I resigned as a head of Bosnian War Crime Commission. I resigned as head, as chief of War Crime Commission in Bosnia. The Guerra, War Crime Commission. Because my government didn't understand how important research could be. But not partial, selective truth and selective research. But holistic research, there is no secret. Because without secrets and selective justice and truth. Selective justice and truth. And it was pleasure for me to come to participate here and to give you my humble gift. It's a book of that. For your library. This is my stick. Bueno, y terminamos las conclusiones. Muchas gracias, doctor Mirsad Tocacha. Terminamos las conclusiones con la ponencia del doctor Daniel Obligado, quien también como jurista y como juez de la República precisó algunos alcances acerca de la necesidad de una problemática fáctica concreta que él referenció y la necesidad de considerar los grupos políticos como sujetos pasivos en el delito de genocidio. Bien, esas fueron las conclusiones del foro. Entiendo que ahora sí, Carmencita, el programa termina acá, ¿verdad? Las palabras del señor embajador mundial de la paz de clausura, ¿o estoy equivocado? Solo son las palabras de clausura del señor embajador mundial de la paz. Entonces, con nosotros, el gestor de este proyecto, doctor William Soto Santiago. Cada vez que llevamos a cabo uno de estos foros judiciales internacionales sobre las propuestas nuevas para la prevención y sanción del delito de genocidio, como el que hoy culminamos en la Universidad de Buenos Aires, afloran en el debate académico nuevos interrogantes cuyas respuestas darán cuerpo a los proyectos en los que estamos trabajando arduamente. Trabajo que realizaremos o que realizamos en forma altruista y por amor al prójimo. Todo para crear una cultura de paz que redunde en el bienestar de la familia humana. Clausuro este foro judicial internacional expresando mi gratitud para todos los ponentes. Sus calificados aportes enriquecieron este encuentro académico y dan soporte conceptual a los proyectos de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Mis agradecimientos para la Universidad de Buenos Aires, sus directivas y personal docente representados
por los doctores Gregorio Fax y también Daniel Rapecas, quienes nos acogieron hospitalariamente. También agradezco el apoyo logístico de la Universidad de La Matanza, particularmente al doctor Franco Fiamura. Doctor Franco Fiumara, juez y docente de esta alma mater. Mi gratitud para todo el personal de logística, de prensa, de equipos, de protocolo y a todos los activistas por la paz que hicieron posible este foro. Les reitero mi cordial invitación para que hagan llegar sus ponencias escritas con la correspondiente cesión de derechos para su publicación por parte de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Clausuro este foro con mi cordial invitación para participar en el tercer foro judicial internacional que se llevará a cabo en el mes de febrero en México DF. El debate sigue abierto, la discusión enriquecedora sobre la base del respeto a las diferencias siempre será bienvenida. Nos vemos en México. Muchísimas gracias al embajador mundial, doctor William Soto. Este aplauso más fuerte a un gestor, a un visionario, que no solamente toma en cuenta la historia, sino también la proyección a un futuro para prevenir estos crímenes. Queremos finalizar quizás colocando en la mente de los estudiantes, del público presente, tres hechos fundamentales que actualmente están aconteciendo en materia de genocidios y que tienen un antecedente y que a pesar de que estos hechos son tan similares, está aconteciendo. Acabamos de escuchar, por ejemplo, la desaparición y masacre de más de 40 estudiantes en México y precisamente hace más de 60 años, en el año 68, también hubo un acto muy parecido, con las mismas características y gestado y perpetrado incluso desde el Estado mexicano. Hoy se está repitiendo. ¿Por qué? Actualmente se está también llevando a cabo un genocidio, aunque no lo han tipificado como tal, en Irak, con el Estado Islámico de ISIS, con las características tan parecidas a lo que fue el Holocausto judío, con premeditación, con grandes grupos empresariales detrás de este Estado Islámico, y está permaneciendo ante la mirada impávida de la comunidad internacional lo que está aconteciendo, especialmente porque cada uno de estos hechos terroristas, estos hechos genocidas, se están divulgando a través de las redes sociales, y eso está influenciando en la mente de muchos jóvenes y personas que, por alguna razón emocional, se identifican con estos hechos. También, desde casi principios de la historia, y ayer lo comentábamos con el representante de Chile y hoy lo mencionó la magistrada del Ecuador, el femicidio. ¿Cuántas mujeres mueren diariamente producto de la violencia doméstica? Simplemente porque no hay razones válidas para ello. Y está aconteciendo, los índices de violencia y de asesinatos masivos a mujeres están aconteciendo. ¿Se puede tipificar como genocidio?
Y así, hechos puntuales que hoy se están aconteciendo y que estos foros precisamente lo que hace es educarnos para que nosotros mismos, cada uno de nosotros, cuando estos hechos ocurran, cuando lo escuchemos en las noticias, podamos entonces emitir opiniones. Más allá de estos eventos académicos, el trabajo más importante es el que ahora, responsablemente, ustedes están asumiendo. Porque nos toca la labor desde nuestras familias, nuestras comunidades y nuestros estados, divulgar lo que esto significa. Y finalmente, estamos destruyendo la tierra. El acto más genocida, porque si se destruye la tierra, ¿dónde viviremos? Ecocidio. Y precisamente estos son los aportes que el doctor William Soto, como embajador mundial de la paz, está dejando en la mesa en el día de hoy. Reiteramos la invitación al próximo Foro Internacional Judicial en México. Importante, y no es casualidad que en esta información internacional precisamente sea México, en febrero, el escenario donde continuaremos dando a conocer todas estas propuestas, donde continuaremos con el análisis, con la exposición de hechos, para que logremos a través de la justicia, de la libertad, la paz de los pueblos del mundo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por permanecer en este momento. Ha concluido el foro. Invitamos, pueden retirarse. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Y finalmente, pues, están ya todos dispensados para retirarse. Creo que les ha gustado mucho porque no veo a alguien moviéndose, ¿no? Qué bien. Bueno, ha concluido el foro. Muchísimas gracias. Invitamos, por favor, a los ponentes del día de hoy para que pasen al estrado para tomar las fotos oficiales. Y pedimos a los invitados especiales y coordinadores de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz para que permanezcan en la sala y para realizar una actividad que ya está prevista con todos ustedes. Muchísimas gracias, por favor, invitamos a todos los ponentes a que pasen al estrado, aquí al escenario, para tomar las fotos oficiales del segundo Foro Internacional Judicial, nuevas propuestas para la prevención y sanción del delito de genocidio.